este gobierno Lula, esos árboles fueron chichimoña de tantos presidentes de la República que pasaron para un desfile militar. Y en este 6 de septiembre, un desfile militar, que va a ser detonado esos árboles, va a ser cortado esos árboles. ¿Por qué? Porque un simple militar manda cortar. La dictadura militar continúa en Brasil. Y un general, y un coronel que manda cortar esos árboles, eso significa que la dictadura continúa. Nos como indio defendimos esa área, esos árboles defendimos con tortura, espancamientos militares que entraron. Ahora nos expulsaron y entra un coronel para mandar tirar esos árboles. ¿Por qué? Porque en la capital federal no existe la libertad de prensa. No tiene SBT, a Globo, Bandeirante, a Record. No tiene medio de comunicación para defender esos árboles que hicieron historia de tantos presidentes de la República. Así como Fernando Henrique Cardoso, que desfiló por estas plazas. Así como ejércitos que pasaron, ahora no tienen ningún que defenda. Los árboles fican solcinos, los árboles estaban siendo defendidos por medio ambiente. Los indios 8 meses defendieron esos árboles para no ser cortados. Ahora está siendo cortado. ¿Por qué? Porque un general, un coronel manda cortar esos árboles. Amazonas está siendo desmantado. Opaque está siendo aprobado para desmantar o Amazonas. Pues aquí tengo una prueba, esa prueba de Opaque, él está haciendo ahí. ¿Para qué? Para que Amazonas sea desmantado. Si en la capital federal es así, ¿cómo será en los estados o desmantamiento? Continúa o desmantamiento. Solo porque un coronel, un general del ejército, él manda y desmanda en este campo, del territorio del Distrito Federal.